Ya estamos. Ahí sí. ¡Oh! ¡Oh! ¡My gosh! Okay. Okay. One, two, three, let's go! Déjalo por ahí, ¿no? 1, 2, 3, come on. 1, 2, 3, come on. Le damos a la Gladys solo. ¡Oh! No, le damos a la Gladys, creo yo, porque puro grupo lo vamos a ir. El mismo miedo, creo yo. El mismo miedo, supongo. Caíste como medio lado. ¡Oh! No, es bueno. Go. Oh, se va de lado. Tenía miedo a tirarse. Ajá, tenía miedo. Ok. 1, 2, 3, come on. Oh, ya nos vamos, ya nos íbamos. Ay, qué más miedo. La mona. Ah, que sin gracia la mona. Me era así, sin gracia, mire. Solo. Espera. Ah, vaya. Si no, tirate y después venilo. No, que dejarlo aquí, te digo, aquí con él y luego venir. Va, pues, como sea. Ya no hemos tirado con los vengados, pero te digo. Vaya. Pero con gracia, hija. Algo, alguna pirueta o algo, para un clavado o algo. O cajete de cabeza. Ay, Dios. De cabeza no puedo. Yo no puedo hacer pirueta. Más sentadas hasta abajo. La que vos sabes bien, sin gracia. Dale, pues, dale, pues, dale, sin gracia, pues. Oh, wow. ¿Qué cosa? ¿Es saladita? No, por lo de la peña como en el horno. Tierra. Ajá, como tierra mojada, güey. Bueno. Lo ha. Ah, es de los zapatos. Así. Creo. ¿Cuál zapato? La viñeta de los zapatos. ¿Ah? Oh, no. No, dice playera. No es mío, pero igual hay que sacarlo. Ajá, bastante buena. Y Nano viene. Ahí está. ¿A dónde está? Arriba está. ¿No quiere tirar o qué? No, fue a dejar el teléfono para darlo con la Lady. ¿Quién era? El morenito. Ese maestro se tira bien, ve. ¡Oh! Ajá. Porque cuando se graba así y se mira así en la pantallita, se mira así como casi todo. Y en esto se mira como así bien cerca. ¿Cómo así no haciendo? Bueno, ¿qué? O sea, si le pongo así, la pantallita tuya se mira chiquita. Ah, se mira así bien de cerca. Obvio, porque... Se me alejo todo. Porque obviamente es como nomás un... Una guía de lo que está... De lo que está grabando, no es que esté todo. ¿Sí me entendés? Era mientras nosotros estábamos aquí... Yo haciendo pipí. Yo también estaba. Mientras nosotros bien original y la pato, mire. Nadando, Y nosotros sin cansarnos más, hueva. No me estoy cansando yo. Hueva, ¿qué sintió cuando le empujé? Pero verdad que le ayudó, ¿verdad? Porque si no, si hubiera tardado un poquito más quizás en caer. Pero fíjate que cuando ya caigo... Espera. Sí, pues claro, es que el miedo... Que nadie libremente porque le doy. Es que así va a ir perdiendo el miedo. Ah, vaya. Entonces podemos saltar más. Podemos seguir tirando, papá.
Oh, qué chivo. Vaya, vaya, bueno, bueno. Nada más será que mis patos se ven raros. ¿El agua huele raro? No, es como, no sé, pero está limpia el agua, está rica. Es por las peñas que tienen lana. Ajá, es eso, como, humedad huele. El agua no se filtra. Démosle, pues vamos a echar otro salto. ¡Mortal! Yo ahorita voy a ver las estrellas un rato. Ah, es cierto, si andamos eso, va. De veras. Vale, entonces saltemos con él, pues, y nos vamos con él nadando por aquel lado. Ah, ya lo tengo. Ah, que todos lo tenemos ahí. Todos lo tenemos ahí. Pásele, pásele. Ya ve, vaya, ya ve. Besos para todos los, suscriptores, mira. A él le gusta, usted va a ver si la gente de ambiente va. Ajá, es que, o sea, me gusta la gente de ambiente, la gente que uno lo llene de vibra. Sí, 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 sí. ¿Azura? Gracias. Pásame, no, porfa. Cualquiera. Va, cualquiera. Vamos a tirarnos, pein. Vamos tirando. Tenemos que saltar rápido por la reja. Tenemos que saltar rápido por la reja. ¿Y Julio qué se hizo? ¿Qué se hizo, Julio? No sé, ahí viene. Va, pirueta. Déjale. Ay, que me da miedo. Espérame, después. Traete lo que se puede ir para abajo. Dale, tírate. Eso, eso. Huela, hueva, me llega, hueva. Sin miedo, hueva, me llega, hueva. Siempre agarra aire cuando se va a tirar, hueva. Siempre. Siempre. Trago aire, agua. No, es que lo que pasa es que se tira sin aire. El mismo miedo hace que usted se tire sin aire. Entonces, antes de tirarse, así cae ya con todo y aire, oiga. Cuando en lo que salta para, en lo que le falta para salir, no va a tragar agua porque ya tiene aire adentro. Y no sea como unas brutas de que agarran aire y ya cuando abajo lo sueltan. Pero yo sé que el mismo miedo a veces uno dice, voy a saltar así, dice. Y cuando uno salta, mire, cuando yo salto de lo alto, digo, yo voy a meter la lengua. Siempre con la lengua de fuera, gran mordida que me doy. Hasta me escapo, hasta me escapo a morder la, el miedo, hija. En Vallarta se puede. Sí, sí. También en Belice me la iba a arrancar, hija. Pasa con los lugares de altos y le pilla. Ajá, ajá, exactamente. Pues vaya, aquí, ¿no? Entonces, ahora sí, a ver la estrella. ¿Para qué? Hay que respirar, hombre. Sí, va. Necesitamos un snorkeling por aquí. Hey, aquí sí me ha gustado, no sé por qué, pero aquí sí me ha gustado. Ha valido más la pena que el de ayer. Sí, bastante. Nomás que hubiéramos venido ayer, hubiera estado mejor porque hubiera habido más ambiente, más, gente. Porque era domingo, ahora es lunes, está más calmado. Está dando con la nariz. Algo así. Pero sí está chivo. Sí, a mí sí me ha gustado. Ay, sí, vamos, démosle abajo, vámonos. Si me dan ganas de quitarme el, ¿cómo se llama? El chaleco para nadar hasta abajo. Creo que se puede, ¿va? Sí. No te ve.
En eso igual te voy a grabar. ¿Dónde llega? Yo todo. ¿Sí? Yo te lo voy a grabar todo por abajo, ¿no? Bagre. Ay, me voy llenado. Así se le miran los ojos y más. Sí, nomás. ¿Y esta piedra está cerca o no? ¿Qué tal mis oficinas? ¿Les gusta? Está bonito. Pues ese es el primero, se llama Dorca. 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 Es un nombre, le pusieron porque hace muchos años una persona que cuidaba aquí. Okay. Se llamaba la señora Dorca. Y pues a su nombre, a su honor, se le puso oh, a su nombre. Oh, ok. ¿Son cuántos cenotes? Cuatro cenotes que vamos a visitar. Cuatro, dos subterráneos y dos libres. Este es uno libre, falta sí, uno más. El subterráneo es el más chivo. Tiene 20 metros de profundidad. Ah, ese es el que tiene 20. El que te digo, el subterráneo. Ese me voy a sumergir los 20 metros para que lo vean. Dale linternas, entonces. ¿Ah? Dale linternas. Sí.